oficial se ahogó. Y también mi buen amigo Boris se ahogó. Creo ser el único superviviente. ¿Qué vamos a hacer con Misha? ¿Podemos decir que es mi tío? Juntos van a llevarte a una aventura apasionante. Donde a veces tu peor enemigo puede convertirse en el mejor amigo. Papá, si capturaras a un ruso desembarcando en la playa, ¿tú qué harías? Matarle. Nos llevamos a Misha a Cuba. ¡Os habéis vuelto locos! ¡No podéis ir a Cuba! Sí, verá, teniente, me parece bien. Haga lo que crea conveniente y yo haré lo mismo. Mi hijo aún no ha vuelto. Hola, Misha. Durante 2 años detrás de las rejas, Ripper el Segador ha soñado solo con una cosa: vengarse del policía que le encerró, Wade Tolson. Ahora, el jefe de la banda más poderosa y asesina de América está libre. Zona de peligro. Todo empieza cuando secuestra a una hermosa mujer. Harás todo lo que te ordene. Para tender una complicada trampa en lo más profundo de la zona de peligro, Wade Tolson deja su placa. ¿Dónde está Ripper? Para ir más allá de la ley. Dile a Ripper que voy en su busca. Para salvar lo único que ama y destruir a un hombre loco. Esto le dará a Olson algo que pensar. Dime dónde está. 2 enemigos poderosos. No esperaba un ejército. Jugando a un escalofriante juego de vida y muerte en lo más profundo de la zona de peligro. ¡No! ¡No! Es un hombre al que no le queda nada que perder. La vida es perra, Olson. ¡Y ahora muere! ¡No! Zona de peligro. Taxi al Cairo, una comedia erótica de Frank Crimlo. Ahora repite lo que yo te diga. Soy un vanidoso y perverso narcisista. Soy un vanidoso y perverso narcisista. ¿Qué es lo que quiere de mí? Casarme con usted. Pues pase. Taxi al Cairo, una comedia erótica sobre Clara y Frank. Tienen una cosa en común. A ambos les gustan los hombres. Solo lo hace para ponerte cachonda. Los hombres se inventan esas promesas y tú como una tonta y sentada creyéndotelo todo. Pero me hizo el amor muy bien. Ah. A ti también. Imagínate, es marica. Sí, pero nos entendemos de maravilla. ¿Pero qué hace la policía en casa? Me siento como en un sanatorio. Aún no me han jubilado. No soporto las puertas cerradas. Necesito sentir siempre a alguien a mi lado. Si eres neurótica, tendremos que separarnos. Vamos, suéltame. No voy a permitir que más extraños invadan mi habitación ni pasen la noche en ella. Escucha, no tendrás inconveniente en que rapte alguna vez a tu amiga, ¿verdad? Muy bien. ¿Te parece poco erótico? ¡Me has entendido! ¡Maldito cerdo!
metas de tu cabra y la dejes en paz. Serás fantasma. ¿Desde cuándo se te levanta con las mujeres? Está reaccionando mal. La inyección. Su vecina ha presentado una denuncia contra ustedes. Solo... estábamos ensayando un poco. ¡Córrete, córrete, córrete, córrete! ¿Qué te interesa? ¿Quieres que escriba un drama tirolés? Los protagonistas, Cristina Neubauer, Fran Riplo y Udo Schneck. Artistas invitados, Bukra Riis, Domeneca, Karate Tommy y Mr. Universo. ¿Crees que todo es una comedia? Taxi al Cairo, próximamente en su videoclub. Hay lugares donde nada parece cambiar. Pero aquí nada es lo que parece. Él lo vio. Algo ha caído del cielo, parece un meteorito. Nadie le creyó. No hables de cosas de las que no tienes ni idea. Sabe rara. Le da un sabor raro a la comida. Al agua no le pasa nada. Os está volviendo loco, ¿no os dais cuenta? Ya nada podía evitar lo que estaba ocurriendo en la granja maldita. Llegó del cielo, pero les trajo el infierno. Era preciso alejarse de todos y luchar solo en la granja maldita, una película de David Kidd basada en una narración de H.P. Lovecraft. Thank you.
claro que puedes. Yo estaré contigo, como te prometí. Por favor, Billy, yo... Sara. No quiero hacerlo. Sara. No hagas que te obligue. No puedo, no puedo. Está muerta. Está muerta. Ocurrió hace más de 15 años. Tienes que olvidarlo. Vamos. Muy bien. Fue por aquí donde ocurrió el secuestro. De acuerdo. Quiero que cojas el volante, como hiciste entonces. No, Billy. Vamos, Sara, cógelo. No puedo. Sara, coge el volante. De acuerdo. ¿Ves lo que hago? Muy bien. ¿Lo ves? De ti depende. Cógelo o nos mataremos. Tú decides. ¿Te parece? Sí. De
ahora, Walter? No hay nada como un cirujano metiéndote un dedo en el corazón para recordarte que eres mortal, como todos los demás. Tú eres mortal, desde luego. Tu carácter no ha mejorado desde el día en que me diste el primer empleo cuando salí de la Facultad de Derecho. ¿Y ese bastón? Por tu culpa. Cuando vine a verte la última vez, como no estabas, me fui a esquiar y me rompí una rodilla. Pero se curará. Bien. Señores. Tío Walt. Yo no soy tu tío, jovencita. Permito que abuses de mi paciencia porque quiero, no porque seas de mi familia. Perry Mason. Te presento a mi pupila, Sarah Wingate Travis. Señor Mason, sabía que iba a venir a festejar con nosotros la jubilación de tío Walter. No me lo perdería por nada del mundo. Le presento a mi marido, Billy Travis. Ah, hola. Hola. Tuve el placer de verle jugar al tenis en Forest Hills. ¿Perdí o gané? ¿Ganó? Serían las primeras rondas. Nunca pasé de los cuartos de final. Mucho gusto. Billy ha renunciado al tenis para montar una estación de esquí. Estás preciosa esta noche, Sarah. Gracias. Eres un hombre afortunado. Lo sé. Encantado de conocerles. Gracias. Siéntese. ¿Le guardo el bastón? Sí, gracias. Ya he encargado la cena. ¿Te acuerdas de Sarah Wingate? Esa chica ha sufrido mucho. Durante un tiempo nos preguntamos si lograría recuperarse, aunque algunos quisieron internarla en un manicomio. Tiene muy buen aspecto. Parece feliz. Gracias a Billy. Aunque algunos creen que se casó con ella por la fortuna de los Wingate. Esa es una de las cosas que me enseñaste. Fórmate tu opinión basándote en los hechos y no en la de los demás. Yo no he cambiado. Los lugareños comen pato, pero yo pido pescado. Los hechos son los hechos. Oh. ¿Quieres otra? Sí. Tráiganos otra. Sí, señor. Gracias. ¿Por qué brindaremos? ¿Qué te parece? Por nosotros. Lisa, el señor Travis quiere otra botella de champán. Yo se la llevaré. Este es de una añada especial. Escucha, el año que viene, cuando inauguremos la estación de esquí... ¿Cómo está usted, señor Travis? Muy bien, gracias. Y el champán también. Nunca he sido tan feliz, Duke.
¿querías que te firmara unos cheques? Sí. No dejarás que lo haga, ¿verdad? ¿El qué? Vender la mina. Skip me ha dicho que Billy te ha convencido para que la vendas. Deberías hablar con Billy sobre eso. Nombrarían un nuevo director. ¿Qué ocurriría conmigo? ¿Interrumpo algo? No. Escucha, cariño, lo siento mucho, pero tengo que salir durante un rato. ¿Qué quiere Frank esta vez? Nada, de veras. Hablaremos luego. ¿No te importa? Claro que no. Duke se va ahora. Bueno, a lo mejor tardo un poco, pero claro que quiero que me esperes. Yo nunca me marcharía dejándote sola. Buenas noches, Duke. Solo necesito quitarme a Manny de encima durante un tiempo. Sé que puedo llevar a cabo este negocio, lo sé. Frank, parece estupendo. Pero no creo que pueda conseguir tanto dinero. No te estoy pidiendo una limosna. Tú me conoces, nunca lo he hecho. Pero... escucha. Eres mi hermano, no tengo nadie más a quien recurrir. Lo siento, Frank, pero no puedo hacerlo. Podría darte un par de miles en efectivo, pero tus deudas con Manny y esos jugadores son mucho mayores. No puedo pedirle dinero a Sara otra vez. Podría, si quisieras. He invertido lo mejor de mi vida enseñándote a defenderte en la vida. Mostrándote el camino, dirigiendo tu carrera tenística. Es que eso no cuenta para ti. Nunca me atreví a decírtelo, pero has invertido lo mejor de tu vida en beber. En jugar al póker. O en caballos. Frank, lo siento mucho, pero las cosas son distintas ahora. Estoy casado. Pienso en Sara ante todo. No sé qué más puedo decirte. ¿Qué te parece? Adiós. Volveré.
a tu hermana? Aquí es donde ocurrió. Lo sé todo. Ahora te toca a ti. Thank you.
Walter. Bella, me alegro de verte. Qué agradable es volver a verte. ¿Y a ti? Walter, dime, ¿cómo te encuentras? Estoy bien, muy bien. Fue solo una pequeña operación de corazón, pero Perry se aprovecha para quedarse con el caso. ¿Desde cuándo una triple intervención es considerada una pequeña operación? Se hacen todos los días, ya son como el pan nuestro de cada día. Walter, sabes que Perry tiene razón. No estás en condiciones de llevar un caso de asesinato. Sabía que te pondrías de su parte. En serio, Della, sé bienvenida. Si Perry trata de ocupar mi puesto, necesitará toda tu ayuda. Si me necesitáis, estoy en la sala de cuidados intensivos. Estaremos en contacto. Paul está abajo inscribiéndose. ¿Has hablado ya con Billy Travis? Antes de hacerlo, quería que me informara Walter. ¿Qué te parece? ¿Qué perspectivas tiene? Podrían ser mejores, mucho mejores. Buenos días. Buenos días. Bonito lugar. Debí haberme traído el equipo de esquiar. Ya hay nieve en las zonas más altas. Es posible que no puedas esquiar durante algún tiempo. ¿Por qué? El caso es fácil. Lo primero que tienes que hacer es llamar a una antigua compañera de colegio que vive cerca de aquí. Si se entera de que no has intentado ponerte en contacto con ella, no te lo perdonará. Luego investiga a estas personas. Skip Wingate, Douglas Vickers, Constance Cheney, Frank Travis... ¿Todos estos son sospechosos? Según Walter, todos tenían un motivo. Sabían que Sara tenía la costumbre de ir al lago cuando estaba preocupada. Muy bien, vamos a hablar con Billy. Perry, Walter está convencido de que Billy no lo ha hecho, ¿verdad? Lo está, como yo. Te vio en la barca remando hacia la orilla, solo. Le avisaron. Él también recibió una llamada anónima de una voz susurrante. Yo nunca le haría daño a Sara. Nunca. Pero alguien ha hecho todo lo posible para que pareciera lo contrario. Alguien, Billy. Y nosotros encontraremos a ese alguien. La segunda del condado de Buckner. La preside el honorable Howard McRae. Siéntense en silencio. ¿Su defendido desea una lectura formal de los cargos, señor Mason? Mi cliente renuncia a una lectura formal, señoría. ¿Señor Reston? Me parece estupendo, señoría. Muy bien, caballeros. El juicio tendrá lugar el jueves 21 por la tarde. ¿Desea pedir fianza, señor Mason? Pues sí, señoría. Nosotros... Nos oponemos, señoría.
El acusado solo ha vivido en esta jurisdicción durante escasos meses y no tiene suficientes lazos que aseguren su comparecencia en el juicio. ¿Señor Mason? Señoría, el fiscal ha acusado a mi cliente de asesinar a su mujer para poder apoderarse de su sustancial fortuna. Usando su argumento, no es razonable suponer que Billy Travis quisiera escapar, probando así que es culpable y abandonando millones de dólares. Fijo la fianza en $300,000, señor Mason. Ocúpese de los pormenores con mi ayudante. Se levanta la sesión. En pie. He visto las pruebas, señor Mason. Esta vez tiene malas cartas. El juego no ha terminado, colega. Aún no. Perry, me alegro de haberte encontrado. Aquí está el material que querías. Billy, de la Street, dirige mi bufete. Mucho gusto. Billy Travis, Perry y yo te vimos jugar muchas veces. Voy a llevar a Billy a su casa. No sé cuándo regresaré. Paul, busca datos sobre la desaparición de su hermana. ¿Por qué causa? ¿Cree que existe alguna relación entre las desapariciones de Sara y de Amy? No sé qué pensar exactamente, pero estoy intrigado por la coincidencia. Hasta luego. Oh, ¿sabes, Paul? Lo primero que tengo que hacer es ponerme en contacto con Bai. ¿Quién es Bai? Bai Denslow, mi amiga del colegio. Es verdad, Bai. Recuerda que siempre quiso que conocieras a su hija, la bibliotecaria. ¿Una bibliotecaria? ¡Qué apasionante! Es increíble, sí. Estamos rotos. ¿Cómo ha podido? Iré por unas tardes. No os vayáis. No lo puedo creer. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No estás en la cárcel. ¿Cómo puedes estar divirtiéndote en un momento así? Amigo, ¿y tú cómo tienes el valor de hablar después de lo que has hecho? Usted debe de ser Skip Wingate. Me llamo Mason. Ah, sí. Me han dicho que reemplazarán el caso al viejo Hasley. No puedo entender por qué. Me complacerá explicárselo si tiene un momento. Lo siento, pero como puede ver, estoy muy ocupado. Hola, Hans. Es el señor Mason. Quiere hacerte un par de preguntas, si no te importa. Bien, ¿qué desea? La mañana en que la señora Travis fue al lago, ¿vio o huyó algún otro coche por los alrededores? No. ¿Pero escuchó cuando salió la señora Travis? No. El garaje está próximo. El sonido de un coche en marcha debería... La señora Travis volvió tarde del pueblo aquella noche y dejó el coche delante. Lo siento, señor Travis. Yo ya estaba en la cama. No guardé el coche en el garaje. ¿Hans? ¿Qué? Su teléfono está sonando. Soy Hans. ¿Ya ha ido ahí? Sí, ya he estado haciendo preguntas. Bueno, no hay nada de qué preocuparse. Yo me ocuparé de él. Quédate en tu habitación. Si alguien pregunta por mí, no sabes nada. Nada, ¿lo has entendido? Lamento interrumpirla, señora Chani. Soy... Usted es Perry Mason, claro. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Tengo entendido que se ocupa de todos los asuntos pertenecientes a la finca. ¿Paga al personal? ¿Hace las compras? Sí. Desde que murió el señor Wingate, hace años. Billy me ha comentado que Sara decía que usted era la encargada de todo desde que ella y Amy eran pequeñas. Bueno, los niños suelen exagerar. Sara dijo eso hace 2 semanas. ¿Qué insinúa, señor Mason? Bueno, Sara se hizo cargo recientemente de esos deberes. Señor Mason, he estado con la familia durante 25 años.
He criado a esas dos niñas. Fueron las hijas que nunca tuve. De repente yo no fui necesaria. Sara no me necesitaba más. ¿Después de que se casara con el señor Travis? Sí. Todo cambió desde que él vino a vivir aquí. ¿Esos son los movimientos financieros de la finca? Sí. Mantenimiento, reparaciones, impuestos, todas esas cosas. He estado haciendo lo posible por descifrar todo esto desde que Sara... Si necesita ayuda, cuente conmigo, señora Chavi. Tendrá que hacerse una auditoría general, ¿lo comprende? Sí, desde luego. Pero ahora tendrá que perdonarme, señor Mason. Debo ocuparme de la cena. Mason, ¿ha averiguado algo? Acabo de empezar. ¿Ha localizado a su hermano Frank? No, y estoy preocupado. Ha desaparecido otras veces, pero siempre me llamaba. Le debía mucho dinero a unos tipos de Las Vegas. Bueno, Billy, intentaremos encontrarle. Ojalá sea antes que ellos. Ojalá sea antes que ellos. ¡No! Yo soy quien hace el trabajo sucio asumiendo todos los riesgos, no tú. Sí, sí, eso es lo que haré. Cumple con tu parte del trato o te reservaré alguna sorpresa. ¿Por qué he de decirte desde dónde llamo? Exactamente, no confío. Si intentas algo, a lo mejor tendrás que arrepentirte. Habituado a actuar con rapidez trabajando para un abogado tan importante como Perry Mason.
Pero si encuentra a Frank Travis, quiero que me lo diga. Será el primero en saberlo. Gracias. Perdone, ¿está libre? Eso depende de dónde quiera ir. Bueno, dígamelo usted. Tengo que matar un par de horas. Estoy buscando un lugar donde conseguir un bistec, una cerveza y poder hacer alguna apuesta. Lo siento, pero no hay un lugar así en este pueblo. ¿Seguro? Si busca las tres cosas, no. Pero si no le importan la comida ni la bebida, puede apostar a cualquier cosa que corra, salte o patalee en el Last Place Lounge. Lo tendré en cuenta. Gracias por la información. Estaba libre. Hola. Hola. Adiós. Adiós. ¿Qué es eso? Copias de recortes de periódicos que hablaban del secuestro. ¿Es todo lo que había? Es todo lo que había en la biblioteca del pueblo. Pero mañana bajaré a la ciudad y miraré en la hemeroteca. Buena idea. Los periódicos locales publicarían muchos casos repletos. Sucedió hace mucho tiempo, pero sigue siendo una historia fascinante. Cuando no se encuentra el cadáver ocurre eso. Parece que nunca se olvidan. ¿Lograron capturar al secuestrador? Le mataron los hombres del sheriff. Aún, Perry, tengo una teoría. Si el secuestrador aún viviera, quizá tendría algo que ver con la muerte de Sara. Yo no creo en eso de que la historia siempre se repite. Pero sí creo que a veces las personas intentan repetirla. ¿Y si él no actuó solo? ¿Y si tuvo un ayudante? ¿Un cómplice? A lo mejor el cómplice lo planeó todo. Es una teoría interesante. A propósito, ¿ha habido noticias de Walter Hazlitt? No, no ha habido mensajes. Llámale y pídele una copia del testamento de Sara. Quiero saber. ¿Quieres saber forma en qué condiciones será dividida la finca? Pues sí. ¿Sabes algo? Sí, tío. Pues, ¿por qué no me lo cuentas para que se lo pueda explicar a Manny? Claro, claro. Pero en este lugar, no. ¿Por qué no nos vamos a cenar? ¿Y qué harás con tu amiguita? Esa cabeza hueca me la pensaba sacar de encima. Comida china. ¿Te gustan los chinos? Conozco un lugar donde la hacen estupendamente. Me gusta mucho. Pero sin trucos, ¿eh? Bueno, te lo prometo, de acuerdo.
Estoy cansado. He estado escondiéndome y estoy cansado. En parte me alegro de que vieras conmigo. En parte me alegro de haberte encontrado. Venga, vámonos. Sí. ¿Pero qué has hecho? ¡Salvarte, Frank! ¿De qué tenía a este tipo comiendo de mi mano? ¡Vamos! ¡Vamos!
seguro es que ella tampoco. Paul, eso es ridículo. Estoy deseando verlas. El recibo del taller por arreglarme los daños que sufrió anoche en mi coche. ¿Qué daños? Hola, Perry. Es una pequeña factura por 4 ruedas. ¿4 ruedas? Y un parachoques. Perry, no podrás creerlo, pero encontré a Frank Travis anoche. ¿Pero? Pero... tuve un pequeño accidente, casi lo tenía. Pero se escapó. Ah, creía que estuvo a punto de pillarle un matón de Las Vegas. ¿Cómo te has enterado? No importa cómo me he enterado. Es más importante que encuentres a Lisa Blake. Era camarera del refugio. ¿Cuánto hace que se fue? Llamó el martes por la noche diciendo que tenía que irse de la ciudad. Estaré en contacto. Della, me gustaría que investigaras a Lisa Blake, a ver qué averiguas sobre ella. Si no te importa, lo haré después de almorzar. Bien. Bien. En realidad, no sé por qué no vienes. A Bay le encantaría conocer. Oh, me temo que no acudirá, Della. Dejó un mensaje telefónico diciendo que ya te lo explicaría. A lo mejor Paul tiene razón. Quizá es que no quiere verme. Eso no es posible. ¿No? ¿Quién no querría verte? Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Eso espero, señorita Neff. Llámeme Polly. Polly. Está usted con el señor Mason en el refugio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabe? Usted es Paul Drake, ¿verdad? Acertado. ¿Sabe que en los pueblos se cotillea? Aquí no somos diferentes de otros lugares. Creo que me alegro de haber venido, Polly. No trate de halagarme, Polly. Dígame qué necesita. Lo siento. Intento localizar una llamada que se hizo al bar del refugio hace 10 días. Es imposible localizarla. Eso es lo que me estaba temiendo. ¿Qué es lo que busca? Encontrar el paradero de Lisa Blake. Todos los hombres dicen que prepara un martini estupendo. Y a las mujeres les gustaría asarla viva. ¿Les gustaría asarla viva? Muy bien. Espere un momento. ¿Cuándo dice que hicieron esa llamada? El martes hizo una semana. ¿A qué hora? A las 11. Creo que debería probar en Oakwood. ¿Por qué dice eso? La telefonista de allí es muy amiga mía. A veces hablamos. Recuerdo que aquel martes se puso en contacto conmigo intentando localizar una llamada que tenía un recargo de $4.57. Pudo haber sido Lisa Blake. Bien, muchas gracias. Es usted magnífica. Claro que lo soy. ¿Cree que lo hizo él? ¿Quién? Billy Travis. ¿Cree que mató a Sarah? No puedo comentar un caso en el que estoy trabajando. No tiene por qué hacerlo. Es tan culpable que no puede disimularlo. La mató por dinero y luego trató de que pareciera un accidente o que se había suicidado. Quizá tenga razón. Claro que tengo razón. Conozco a los hombres. He estado casada 4 veces. Vaya. Oakwood, muchas gracias. La telefonista se llama Loretta. La llamaré y le diré que va usted hacia allí. De acuerdo, muchas gracias. Empezado a buscar.
habrá hecho. Piensa que está mezclado en esto con Lisa. En pie. La sala segunda del condado de Wagner inicia la sesión. Hola. ¿Es de su propiedad? Así es. ¿Quiere comprarlo? Le haré un buen precio. Tendré que pensarlo. Es precioso. Bonita vista. Podrá ver todo lo que ocurra por aquí, ¿no? Lo poco que ocurre, sí. Oiga, ¿no será del departamento de autopistas? ¿Quieren construir una nueva? En realidad, soy un empleado de la compañía telefónica. Vengo a ver esa cabina. Hemos perdido mucho dinero con ella. Queremos saber quién es el responsable. Muchas personas la utilizan. Bueno, estoy buscando a alguien en particular. Hizo una llamada el martes de la semana pasada a las 11 de la mañana. No lo sé. No puede pasar desapercibida. Es una pelirroja muy guapa. Conduce un viejo Land Rover. Creo que tiene un cuerpo espléndido. Me parece que sé a quién se refiere. No es la clase de chica que sueles encontrar en una vieja carretera como esta. ¿Viene por aquí? Estuvo en la tienda hace un par de horas. Compró unas cuantas cosas. Ajá. ¿Iba sola? Sí. Pero me fijé en que compró a pares esas comidas preparadas. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Yo lo intentaría en uno de esos lugares de la autopista. Hay 3 o 4. Muy bien, eso haré. Muchas gracias. Si alguna vez desea comprar una tienda, dígamelo. Habrá mucho movimiento por aquí en cuanto construyan la nueva autopista. Lo tendré en cuenta. Ahora, sheriff, le mostraré la prueba número 5. El pañuelo de un hombre. ¿Lo ha visto antes? Sí, señor. Uno de los hombres lo encontró escondido bajo unas hojas donde estaba el coche del acusado, junto al lago. ¿Han podido averiguar de quién es este pañuelo? Desde luego. Tenía un bordado con las iniciales del acusado. Fuimos a la tienda del pueblo donde lo compró. Señoría, que conste en el sumario que el pañuelo está cubierto de manchas de sangre. Constará en el sumario, señor Resta. Gracias. Sheriff, ¿pudo determinar la procedencia de estas manchas? El análisis del laboratorio determinó que era sangre humana grupo B negativa. ¿El mismo grupo de sangre que el de la víctima Sarah Travis? Exactamente. Gracias. Sheriff, ¿puede identificar, por favor, las pruebas marcadas con los números 6 y 7? La número 6 es un pañuelo que pertenecía a la víctima. Fue hallado en poder del acusado la mañana en que desapareció su mujer. ¿Las manchas de sangre de este pañuelo son similares a las halladas en el otro? Lo son. ¿Y la prueba número 7? Los pantalones que llevaba el acusado la citada mañana. ¿Las manchas de sangre de este pantalón son similares a las manchas halladas en los dos pañuelos? Lo son. Gracias, sheriff. Le mostraré la prueba número 8. ¿Puede identificarla? Es un zapato de mujer. Lo encontramos en la barca en la que llegó el acusado hasta la orilla. ¿Han podido determinar a quién pertenece? Sí, señor. Es del pie izquierdo de unos zapatos encargados por la víctima en una tienda del pueblo. Gracias, sheriff. No hay más preguntas. Todo eso es verdad. Es la verdad, Elvin. Y nosotros tenemos la suya. Sheriff Prime, usted vio al señor Travis cuando remaba hacia la orilla, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Podría describirnos su estilo o forma de remar? Bueno, yo lo llamaría estilo cangrejo. ¿Cangrejo? ¿Qué significa? Por lo que recuerdo, remaba más con un remo que con el otro. Creo recordar que era el izquierdo. Mientras que, con el derecho, daba golpecitos al agua. Lejos de ser rítmica y continuada, su técnica era, podría decirse, inusual. Sí, lo era. Gracias, Sheriff Prime. No hay más preguntas. Bastante extraña esa mujer. Casi nunca sale durante el día y no deja que mi mujer entre para limpiar. Están en el número 10. Estaba a punto de echarla. Me debe una semana de alquiler. ¿Está sola? A veces viene un hombre. No se llamará Frank Travis, ¿verdad? No lo sé. No hago demasiadas preguntas. ¿Qué aspecto tiene?
Nunca he podido verle bien. Solo recuerdo que lleva una cazadora de piel de color marrón. Gracias. Cuando vi un pequeño bote en el centro del lago. ¿Le fue posible ver quién iba en aquel bote? No, señor, estaba demasiado lejos. Pero pude observar que la persona que remaba tenía prisa. ¿Y la otra persona? Parecía estar tumbada en el bote. ¿Sobre qué hora lo vio? 6:45, 6:10, no más tarde. Más o menos media hora antes de la llamada telefónica que el señor Travis dijo haber recibido. Protesto, es una especulación. Aceptada. ¿Alguna cosa más, señor Reston? No, nada más, señoría. Su testigo, señor Mason. Acaba de testificar que vio a alguien remando, pero que no pudo ver quién era. ¿Fue así? Eso es, estaba demasiado lejos. ¿Esa persona parecía tener prisa? Sí, efectivamente. Su estilo de remar, ¿puede definirlo como suave, rítmico o de cangrejo? Protesto. Señoría, la acusación considera que esta pregunta no tiene relevancia en el caso que nos ocupa. Denegada la protesta. Puede continuar, señor Mason. Puede contestar, señor. Sí, había suavidad y ritmo en las paradas que daba. Gracias, no hay más preguntas. Puede bajar del estrado. Con la venia de la sala, un testigo de la defensa está en la antesala. A causa de sus obligaciones como cirujano, solo le es posible testificar hoy. Pido que se le permita hacerlo aun cuando no sea su turno, señoría. ¿Señor Reston? Este fiscal no se opone, señoría. No hay objeción. Llame al testigo, señor Mason. ¿Cuál es su actual cargo, doctor Everett? Cirujano jefe de traumatología en el Hospital del Valle. El acusado, señor Travis, es paciente suyo, ¿no es cierto? Lo es. Doctor, ¿cuándo fue la primera vez que reconoció al señor Travis y por qué le visitó? Hace aproximadamente 3 años se presentó en mi consulta para que le tratara de una lesión en el hombro. La cual acabó con su brillante carrera de tenista, ¿no fue así? Efectivamente. Su lesión era de las más graves. Después de varias terapias y 2 intervenciones, no observamos mejoría alguna. ¿Y su estado durante los pasados, digamos, 6 meses? Daños sustanciales en el nervio, deterioro. La capacidad de movimiento de su brazo derecho es de un 30%. Según su experiencia como traumatólogo y en las condiciones en las que se encuentra el hombro derecho del señor Travis, según su opinión, ¿está capacitado para remar suave y rítmicamente en los últimos 6 meses o en el momento del supuesto asesinato? Le daré mi opinión. ¿Cuál es esa opinión? No podía hacerlo. ¿No podía en absoluto? No podía en absoluto. No podía en absoluto. Gracias, doctor. Eso es todo. Sí, puedo llamarte más a menudo para decirte dónde estoy. Ahora mismo estoy en Oakwood. Perry, parece increíble, pero he encontrado a Lisa Blake. ¿Y el coche? No puede decirse que esté averiado. Solo he perdido la tapa del Delco. Me van a enviar otra enseguida. ¿Qué más? Lisa ha estado alojada en un motel de aquí desde el día en que murió Sara. Parece ser que había alguien con ella, un tipo con una cazadora marrón. ¿De quién se trata? Supongo que de Frank Travis, aunque no estoy seguro. ¿Por qué no? Perry, ha encontrado un cepillo de mujer en la habitación. Las iniciales son de Amy Wingate. Amy fue dada por muerta hace 15 años. Paul
Vuelve al motel antes de que limpien esa habitación. Quiero que un forense examine todo lo que encuentres. Lo haré. La señora Cheney me ha dicho que quiere verme, señor Mason. ¿De qué se trata? De Lisa Blake. De usted y de Lisa Blake. ¿Yo? Se ha equivocado de hombre. Claro que me he fijado en ella, pero no he tenido tiempo de invitarla a salir. Oh, ¿de veras? Usted tiene reputación de mujeriego. Sabe, está perdiendo el tiempo. Todo el mundo sabe que Billy se casó con mi prima por su dinero. Y él es el único que ha tenido algo que ver con Lisa. Ahora le condenarán por asesinato. Lo cual le favorecerá económicamente. ¿Alguna ley lo prohíbe? La ley prohíbe el asesinato. ¿No creerá en serio que la asesiné yo? ¿Verdad? Tiene el motivo. Si condenan a Billy, usted será el principal heredero de los bienes de Sara. ¿Qué me dice de la señora Cheney? ¿Qué me dice de usted, señor Wingate? Olvídelo, Mason. Yo no estaba cerca del lago aquella mañana. Tengo amigos que lo atestiguarán. Sí, Lisa Blake es su cómplice. Podía haber estado en otro planeta. Esta pequeña charla ha terminado. ¿Por qué no se larga? ¡Váyase! Perdón. ¿Algún problema, señor Mason? No. El señor Wingate y yo nos estábamos despidiendo. Buenas noches. En la mañana del martes, día 12, la mañana en que Sara Travis desapareció, ¿estaba en la casa de los Wingate? Sí. Excepto en mis días libres, he permanecido allí durante casi un cuarto de siglo. Me hago cargo de ello, señora Cheney. ¿Y a qué hora se levanta usted por la mañana? A las 6:30 en punto. Tengo un despertador, pero no me hace falta. ¿Hay teléfono en su habitación? Desde luego. A las 6:15 de la mañana, el señor Travis dice haber recibido una llamada telefónica anónima. ¿Oyó sonar el teléfono aquella mañana? No lo oí. ¿Oyó sonar el teléfono en algún momento entre las 6 y las 7 de aquella mañana? No sonó. Tengo un sueño muy ligero, señor Reston. Si el teléfono hubiera sonado, lo habría oído. Estoy convencida, no sonó. Gracias, señora Cheney. No hay más preguntas. Señora Cheney, ¿el teléfono de su habitación es una extensión de la línea telefónica principal? Así es. ¿Hay otros teléfonos supletorios que no estén conectados a ese número de la línea? La verdad es que no lo sé. Oh, señora Cheney, usted dirige la finca y paga las facturas telefónicas. Sí, pero no me puede exigir que recuerde cada detalle. Señora Cheney, ¿hay un teléfono en la habitación del encargado? Creo, me parece que así es. Pero es un teléfono interior, ¿verdad? No tiene línea exterior. Protesto. Señoría, la pregunta no tiene fundamento y aunque lo tuviera sería irrelevante. Quiero ver a dónde desea llegar el señor Mason. Prosiga. Usted no estaba en su habitación aquella mañana, ¿no es verdad, señora Cheney? Pues, claro que estaba. ¿No es cierto que ha establecido un patrón de comportamiento que abandona su habitación por la noche cuando todos duermen? ¿Dejarme? Por supuesto que no. ¿No es cierto que tras abandonar su habitación pasa el resto de la noche en la habitación del encargado? ¡Orden! ¡Orden! ¡No! ¿No es cierto que no pudo haber oído sonar el teléfono porque el de la habitación del señor Brooks
no está conectado con la línea exterior. ¡Orden! ¡Orden! De acuerdo. Estaba allí. Y no pude haber oído sonar el teléfono. Si es que sonó. Estoy bien. Debes pasar la noche aquí como medida de precaución. Perry, estaba tan cerca. Perry. Ya podemos darle el alta. Gracias, doctor. Buenos días. Te puedes ir cuando quieras. Gracias, doctor. ¿Lo es? Te lo dije. Solo necesitaba dormir y una ducha. Ahora encontraré a Lisa. Eso espero, que la encuentres. Bueno, ayer cuando me echó de la carretera, se dirigía hacia la ruta 118. ¿Sabes a dónde lleva esa carretera? A las montañas y no tiene salida. Tengo la fuerte sospecha de que Lisa está allí escondida.
Me gustaría ir contigo, pero me esperan en el juzgado a las 9. Necesito un coche. Coge el mío. ¿Cómo regresarás? Ya se me ocurrirá algo. Que se te ocurra deprisa, si quieres llegar a las 9. Tengo el informe del forense sobre los objetos que encontraste en el motel. Deja que te diga una cosa. Más vale que regreses pronto. No puede estar en muchos lugares. Solo hay un par de barracones y una cabaña medio quemada. Eso es todo lo que hay. De acuerdo. Gracias por su ayuda. ¿Es esto lo que buscas? ¿Qué es lo que quiere? Te he traído un regalo. Una citación. Y te voy a llevar al juzgado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vamos. Quiero ver a tu amigo. Son las 10:45 y el abogado defensor no ha hecho ningún esfuerzo para ponerse en contacto con este tribunal. Ni tampoco su ayudante, la señorita Street. ¿Se me permite preguntar por qué nuestro tiempo está siendo malgastado de este modo?
llamo a Skip Wingate. Una gemela Wingate secuestrada y asesinada. Señor Wingate, ¿cuántos años tenía su prima cuando desapareció en el lago? Tenía 19. Informó a las autoridades que el secuestrador James Maisley había estado rondando por la finca anteriormente, ¿no es así? Sí, creo que sí. En unas declaraciones a un periódico, usted dijo que había dos hombres. Que Maisley tenía un cómplice. Venga, de eso hace mucho tiempo. ¿Quiere ver esto para refrescar su memoria? No, no. Estaba confuso. Con tanto alboroto creí ver dos hombres. Me equivoqué. ¿Está convencido de eso ahora, después de tantos años? Sí, estoy convencido. Señoría, protesto. Se elude el tema al hablar de un pasado crimen sin relación con este. Señoría, el fiscal ha tocado precisamente el punto que yo quiero aclarar, que no es casualidad que Sarah Travis desapareciese en las mismas aguas que su hermana gemela, sino que existe un fuerte eslabón que conecta aquel crimen con este. Denegada. Me gustaría ver si el señor Mason establece tal conexión. Señor Wingate, usted estaba cursando estudios en la Escuela de Minas de Colorado durante la fecha del secuestro. Así es, pero me marché. ¿Quiere decirle a la sala por qué? Estaba trastornado por lo que le pasó a Amy. ¿No es más cierto que usted abandonó la escuela porque estaba suspendiendo todas las asignaturas del curso? Pensaba regresar y acabar, pero nunca lo llegué a hacer. Nunca lo llegó a hacer porque empezó a trabajar en la compañía minera de su tío. Sí, obtuve un buen trabajo. Pero no lo obtuvo de su tío, ¿verdad? Sí, tiene usted razón. Veamos. Usted tenía 20 años. Puede decirse que no tenía experiencia. Había suspendido todas las asignaturas. Pese a ello, alguien le dio un empleo como asesor del Departamento de Investigación. Me contrataron para que hiciera lo que pudiera, y lo hice. La verdad es que no hubo tal empleo. ¿Qué está diciendo? Que le pagaban su silencio por no revelar la relación entre el secuestrador y alguien de la compañía. No, no. ¿No es cierto que guardó cierta información concerniente a la muerte de Amy Wingate? ¿No es así? Señor Wingate, le ordeno que conteste la pregunta o le juzgaré por desacato. No tuve nada que ver con lo que le pasó a Sarah. Eso no contesta mi pregunta. Ocurrió hace muchos años, no lo recuerdo. No sea ridículo, señor Wingate. Usted tiene una memoria maravillosa. ¿Quién quiso que mantuviera en silencio su conexión con el secuestrador? ¿Quién? Vickers. Douglas Vickers. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Gracias. Llamo a Douglas Vickers. Señor Vickers, usted autorizó esos pagos a Skip Wingate, ¿no es cierto? Lo hice, pero no por el motivo que usted insinúa. Era una buena política darle trabajo al muchacho. Había ido a la escuela. Su tío no sabía qué hacer con él, así que le di un empleo. ¿Skip Wingate les vio juntos a usted y al secuestrador James Maisley en más de una ocasión? Maisley insistió para que le diera un trabajo en la mina, pero esa fue toda la relación que tuve con él. Una relación que mantuvo escondida pagándole a Skip Wingate. Usted me culpa, necesitaba ese empleo. De relacionarme con Maisley me habrían despedido. O algo peor. Pero no tuve nada que ver con el secuestro. Señor Vickers, usted era ayudante del sheriff en aquel tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando se inició la caza de Maisley, usted se unió al grupo.
Era mi deber. Usted fue uno de los tres hombres que siguieron a Maisley hasta donde estaba escondido en las montañas. Exactamente. Cuando se encontró acorralado, ¿hizo algún intento de rendirse? Que yo recuerde, no. Aparentemente hay diferentes versiones sobre lo ocurrido aquel día. Ese día en que mataron a Maisley, ¿recuerda a los dos hombres que iban con usted? Oiga, Mason, sé lo que dijeron y sé lo que yo vi. El sheriff me interrogó y salí limpio. Así que James Maisley fue silenciado y nunca podrá revelar el nombre del cómplice que pudo haber tenido. Señoría, la corte sabe que he sido paciente, pero no veo razón por la que estas preguntas claramente irrelevantes continúen. Estoy de acuerdo. La corte acepta la protesta. Continúe, señor Mason. Sí, señoría. ¿Me permite un momento? Muy bien. Señor Vickers, como presidente de la compañía Epic, ¿a qué cree que son debidas las fuertes pérdidas sufridas? Una serie de factores económicos. Al igual que la mayoría de minas de este estado, el negocio va mal. ¿Mal? La palabra mal describe grandes descubiertos financieros y apropiación indebida de fondos de la compañía. No sé de qué me está hablando. Pero los contables de Harrison y Greenleaf seguramente lo sabrían. Es la firma contratada por Sarah Travis para que preparase el informe financiero de la compañía para una posible venta. Yo no he visto ese informe. Lo verá a su debido tiempo. Tal y como lo habría hecho Sarah Travis si estuviera hoy aquí. Su intención era vender la mina, ¿no? Me habló de ello. Lo cual habría significado un examen completo de la contabilidad. Y, en consecuencia, perder su empleo. Y usted no quería eso, ¿verdad, señor Vickers? ¿Está diciendo que maté a Sara? Es exactamente lo que estoy diciendo. Y si usted la mató, tenía un cómplice, Lisa Blake. No conozco a nadie que se llame así. ¿No es cierto que Billy Travis le pidió que entrevistara el pasado mes de octubre a Lisa Blake? Señor Mason, yo entrevisto a muchas personas. Tal vez, pero esa era un poco diferente. Señor Vickers, ¿no se las arregló para que obtuviera un empleo en el refugio? No. ¿No es cierto que usted y Lisa planearon asesinar a Sarah Travis y culpar a su marido porque tenía la intención de cerrar la mina? Eso no es verdad. ¿Y no es verdad que la noche antes de su desaparición, Sarah y Billy Travis habían discutido a causa de un hecho provocado por Lisa Blake? No lo sabía. ¿No es verdad que entonces usted le dijo a Lisa que esperase a Sarah Travis durante toda la noche si era necesario? No. ¿Y no es verdad que Lisa debía asesinar a Sarah y arrojar su cuerpo al lago para mantener la romántica idea de que la historia se había repetido otra vez? Le he dicho que no. ¡Orden! 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 Señor Vickers, ¿no es cierto que Lisa Blake no llevó a cabo todas sus instrucciones por codicia? Quería más dinero de usted y finalmente tuvo que cambiar el plan. Finalmente tuvo que cambiar su plan. No puede probar ni una palabra. Creo que sí puedo. Siento, Sarah, yo no quería que... ¡Tú querías ver muerta a Sarah Travis! ¡Cállate! ¡Tú querías que la matase! ¡Cállate! ¡Sáquenla de aquí! ¡Suéltame! ¡Sáquenla! ¡Sara! ¡Orden! ¡Sara! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Creo que el fiscal del distrito querrá retirar todos los cargos presentados contra el acusado Billy Travis. Acepto su petición, señor fiscal.
y ordeno que se ponga en libertad al acusado. Caso concluido. Gracias. Me alegro tanto de que estés bien. Vaya, mira quién está aquí. Bye. ¿Cuánto tiempo? Hola. Paul, te presento a Bye, una gran amiga del colegio. Hola. ¿Cómo está usted? Y ella es su hija Melissa. ¿Podemos cenar juntas esta noche? Me encantaría. Volveré en cuanto haya llevado a Melissa al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Trabajo en Boston. ¿Boston? Te llamaré. También os llamaré. Nos han dejado solos, solos otra vez. No hay nada más agradable. Ah, ¿no? Casi lo olvidaba. Abriremos la estación de esquí dentro de 2 meses. Están invitados. Ah, el esquí. Oh, no. Perry ha dejado el esquí. Rápido. Tic, tac, tic, tac.
salvar a mi mujer.